¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a 10 Noticias. Así, de esta manera, estamos comenzando esta nueva semana informativa correspondiente a este lunes 21 de octubre de este año 2013. Es la edición número 558 del informativo de Canal 10 Regional desde nuestros estudios en Sarmiento 535 para llegar a toda nuestra localidad y gran parte de nuestro departamento San Jerónimo. El saludo para los televidentes de Bernardo, de Irigoyen y Barrancas, a quienes llegamos gracias a la señal de ETV Canal 2 de Bernardo de Irigoyen, con mucha información que dejó el fin de semana en el ámbito policial. Una seguidilla de accidentes y también una tentativa de hurto. Además, hoy un operativo en la ciudad de Gálvez que realiza la gente de TOE, Tropas de Operaciones Especiales en la ciudad de Gálvez. Por supuesto, le traemos toda esa información. El pasado viernes 17 de octubre, con motivo de conmemorarse el Día de la Lealtad Peronista, se realizó en Gálvez una actividad muy importante. Allí estuvieron nuestras cámaras y por supuesto también le traemos la palabra de los protagonistas. Lo que dejó el deporte del fin de semana y mucho más en la presente información, en la presente edición de 10 Noticias, el informativo de Canal 10 Regional. La psicopedagoga María Pía del Castillo, de la Fundación Padres, estuvo brindando una charla en la ciudad de Gálvez sobre los límites de los padres para con sus hijos. De esta manera dialogamos con la doctora. Bueno, vine a la ciudad de Gálvez a dar una charla sobre la visión positiva de los límites, el límite como cuidado. Fue una charla destinada a padres y a docentes para entender la importancia de los límites en la educación y en la crianza de nuestros hijos, que creo que fue muy positiva. Me voy muy contenta porque hubo mucho interés por parte de los participantes, mucha participación, mucha reflexión, algunos acuerdos, otras cosas que quedaron para pensar, pero en líneas generales me parece que es una comunidad que está muy interesada y muy favorable para trabajar y para proponer acciones concretas con sus hijos. No sé si hay diferencia, yo creo que los niños son niños en todas partes. Tal vez tengan un contexto diferente, pero el niño siempre es el mismo. Está en nosotros los padres ir descubriendo cuáles son las necesidades en ese contexto en el que viven. Pero yo, al haber recorrido bastante el país, no veo que haya diferencias en los niños o en la niñez, sí en lo que los podemos proponer los padres, que eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? ¿Qué proponemos nosotros los adultos a nuestros niños? ¿Cuál es el trabajo de la Fundación, además de este tipo de charlas? La Fundación trabaja hace más de 10 años en todo el país acompañando a los padres y a las madres en la educación de los hijos a través de conferencias, de talleres, de charlas en todo el país, como decía antes. Hacemos el Congreso Argentino de Padres anualmente. En el verano vamos a la costa para trabajar fuertemente el tema del alcohol y la droga en los jóvenes. Damos talleres en empresas. Tenemos una página web que es www.fundacionpadres.org, donde los padres pueden participar a través de consultas o incluso participando en las acciones de la fundación como voluntarios o en sus propias comunidades. Entrando en la página, ¿se pueden poner en contacto para tener este tipo de charlas? Sí, entrando en la página, que es www.fundacionpadres.org, pueden enviarnos un mail, solicitar el envío de la newsletter, que es una carta que nosotros mandamos mensualmente para informar de las actividades de la fundación, y para cualquier consulta que quieran hacer pueden comunicarse con nosotros. ¿Cuáles son, además de este tema que trataron específicamente hoy, los otros temas que tratan? Y otros temas que tratamos mucho son el tema de la comunicación, la autoestima, la diversión adolescente, la educación de la afectividad, la vocación, la posibilidad de educar hijos felices, el balance entre la vida familiar y la vida laboral. Bueno, son varios temas que todos tienen que ver con lo vincular entre padres e hijos. La Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada recuerda que el día de mañana, 22 de octubre, se realizará el remate feria en Colonia Aldao. Más información al 03466-494-025 en Juan 23, número 128, esto es en Bernardo de Irigoyen. 3 accidentes de tránsito, una tentativa de hurto entre los hechos policiales más importantes del fin de semana. De eso nos habla el comisario Néstor Juárez. Bueno, numerosos accidentes de tránsito. Hemos tenido una seguidilla de accidentes de tránsito
Arrancamos con el día viernes, 9:50 horas. Se iniciaron actuaciones de oficios por lesiones leves culposas en accidente de tránsito en la calle Pedro Sesi, primero de mayo. Ahí colisionó un Ford Fiesta conducido por Evangelina Alcaraz y una Guerrero Trip 110 conducida por Marta Jiménez y María Inés Jiménez, donde resultaron lesionadas estas dos las dos ocupantes de la motocicleta. Interviene allí el juzgado correccional cuarta nominación de Santa Fe. Ese mismo día también se produjo otro accidente de tránsito. Ese mismo día, en horas de la tarde, en la calle Dorrego y Reconquista, un accidente de tránsito con lesiones graves, culposas, donde colisiona una moto marca Motomel 200, conducida por un menor de edad, Israel Osti, quien sería el lesionado, ¿no es cierto? Y un camión marca Mercedes-Benz 1114, conducido por Osvaldo Buto, sería la otra parte involucrada. Bueno, también interviene el juzgado correccional cuarta nominación de la ciudad de Santa Fe. Día sábado a la madrugada, sería a la 1:20, calle Liniers, en cercanías de Nazareno Rossi, ahí también colisionan dos motocicletas, una Guerrero Trip, conducida por Rodolfo Acosta y acompañado por Federico Tántera, y la otra motocicleta, una Honda color negra, que no tenemos datos, en ese momento no teníamos datos, después con diligencias investigativas, bueno, ya tendríamos quién sería el ocupante de la moto, porque hasta el momento la tenemos secuestrada acá en la dependencia de la motocicleta, pero bueno, por lo que tenemos entendido hasta ahora, se asustó y se retiró del lugar. En comisario, también se realizó una tentativa de hurto en nuestra ciudad. Sí, a raíz de un llamado telefónico de un señor Cataño, calle Matorras y Pedro Palacio. Bueno, este señor encontró a una persona mayor de edad ahí en el galpón, donde llamó aquí al comando radioeléctrico. Entonces el personal se constituyó en el lugar, donde este señor lo había reducido ahí a la persona que aparentemente estaba queriendo hurtar cosas, porque no rompió nada. Entonces se hizo cargo del procedimiento el personal policial, donde procedió al arresto de este señor y se lo trajo aquí alojado en la dependencia policial hasta las 12:30, que el juzgado interviniente otorgó la libertad conforme al artículo 497 del Código Procesal Penal de la provincia. Complementamos la información policial del fin de semana de la mano del parte que nos proviene de la unidad regional 15 con asiento en Coronda. Hurto en la ciudad de Gálvez, radicó denuncia ante la comisaría número 2, Lisandro Más, propietario del local comercial denominado Comercial Más, destinado a la venta de repuestos agrícolas, quien constatara que autores ignorados ingresaron al patio de dicho local previo a escalar el tapial perimetral, sustrayendo dos sanitarios marca Ferrum, causando gran desorden. Se realizan tareas investigativas. Bueno, de cara a las elecciones del próximo domingo, compartimos a continuación la entrevista con Leonardo Diana, quien es candidato a concejal por nuestra ciudad. Trabajando en los últimos días de campaña, con mucha fuerza, con mucho impulso, recibiendo también el apoyo de los candidatos a diputados por el Frente Progresista, en el caso del ingeniero Mario Barletta, Pablo Hapkin, que han venido a visitarnos y a reafirmar nuestro apoyo y nuestro compromiso para, bueno, con la comunidad de Gálvez. ¿Trabajando para ser mayoría en el Consejo también? Sí, realmente estamos haciendo charlas con los vecinos, trabajando junto con la problemática barrial. Y bueno, también estamos empapándonos junto con mi segunda de la lista, Alicia Guindón, a la cual, bueno, estamos haciendo fuerza como para que pueda acceder a una banca en el Consejo y así poder ser mayoría. Eso nos daría una ventaja muy importante para tratar de que se lleven a cabo ciertos proyectos que venimos teniendo en la cartera, pero no se pueden aprobar. Y como para que también nuestro bloque funcione de una manera más potenciada, con más fuerza, con más dinámica.
Entonces las expectativas de superar el caudal de voto obtenido en las PASO, ¿no? Exactamente, no solamente repetir lo de la PASO, sino también acentuarla y profundizar aún más ese excelente resultado para lograr que Alicia Guindón pueda acceder también a la banca. ¿Cómo va a ser el trabajo de Diana en el Consejo Municipal, con la atención a los vecinos todos los días? Por supuesto, uno toma este compromiso realmente con la ciudadanía, y lo voy a asumir a la altura de la circunstancia, atendiendo todo el horario que hay que atender y digamos, ya de alguna manera los concejales que ya están trabajando, Alicia Huelta y José Ferrero, lo hacen y sabe, toda la gente sabe, todo vecino sabe que si tiene que hacer un reclamo o si lo tiene que encontrar, las únicas puertas que puede tocar es la del presidente del consejo o la de el bloque del subbloque radical. Bueno, porque los otros o están trabajando o no se los encuentra en ese lugar de trabajo. ¿Las cámaras de seguridad considera van a aportar cuestiones favorables con respecto a la seguridad en Galvez? Creemos que sí, apoyamos esta iniciativa de las videocámaras, pero bueno, nosotros la diferencia es que nosotros viendo modelos en ciudades como Santa Fe, creemos que el centro de monitoreo tiene que estar dentro del ámbito municipal y ejercido por personal municipal. También creemos que es muy importante integrarlo a un sistema de cámaras que ya están funcionando, de empresas, fábricas o familias o vecindarios que ya lo tienen. De esa manera se potencia la seguridad y que el monitoreo sea en forma permanente, porque si se comete un delito y después se va a la grabación y se ve, ya no actúa como un factor preventivo, sino que actúa como para buscar pruebas. Y con respecto a la salud, todavía hay mucho por hacer, mucho por trabajar en Galvez. Exactamente, bueno, lo que yo pretendo es darle más protagonismo, más presencia a lo que es el rol del municipio dentro de la salud de los vecinos. Les recordamos a nuestros televidentes que hasta el 27 del corriente mes de octubre tienen tiempo para adherirse con su firma a la campaña nacional para la reglamentación de la ley 26.689. A todos los que quieran sumarse, vamos a estar esperándolos. Sumate, no nos dejes solos. Nos dicen quienes adhieren a la campaña de Fabi Pop, Evangelina Solís y Walter Smith. Más información al 482-671. Sumate a la solicitud de la inclusión al sistema de salud de todos los enfermos que padecen una enfermedad poco frecuente. El saludo para Evangelina, para Walter y por supuesto para toda su gente. La invitación a todos a seguir sumándose con su firma. Juan Izanelli, conductor de D por 10, nos cuenta todo lo ocurrido deportivamente el fin de semana en nuestra ciudad. Juan Izanelli, bueno, ¿qué hubo deporte este fin de semana en la ciudad? Bueno, Leo, buen día. Recordemos que el IFIC no se realizaron las fechas, la 11ª fecha, debido a que se jugó el torneo argentino en la ciudad de San Carlos. Y en lo que respecta a Liga Galvense, se jugaron las semifinales del torneo zonal de Liga Galvense, como decíamos. Hubo dos partidos. Barrio Este enfrentó de local a Atlético Belgrano, empataron 0-0 en el partido. Y luego por penales se clasificó Barrio Este a la final. Y el otro partido fue entre Atlético Casas y Unión de Irigoyen. Empataron 1-1, La Pacini para Unión y Pianetti para Casas. También fueron a penales, hubo victoria de Unión, que también está en la final del torneo zonal. Próximo fin de semana no hay debido a las elecciones. Dentro de 15 días vuelve la Liga Galvense de Fútbol. Final del torneo zonal entre Barrio Este y Unión. Repasando entonces, ¿quiénes ya son semifinalistas a esta altura del torneo zonal? Torneo zonal, semifinalista, digamos la final, porque ya está Barrio Este y Unión se estará disputando por un lugar más en las semifinales absolutas del año. Recordemos que ya están clasificados Santa Paula, el Jorge Ñubre y Unión. En caso de salir campeón, Unión desde el torneo zonal estará clasificándose a la final directamente y habrá una sola semifinal entre el Jorge Ñubre y Santa Paula. ¿Qué va a pasar con la LIFIC entonces? LIFIC vuelve el fin de semana que viene por la 11ª fecha y ya se estarán haciendo los últimos partidos para los campeones del año. Bueno, y se prepara el Pancho Piccolo para recibir a una de las fechas más importantes del CAMP, si no la más importante. La fecha de coronación, donde en la categoría 125 centímetros cúbicos, el piloto galvense Matías Freis es campeón, se consagró campeón. Recordemos, el fin de que viene, 26 de octubre, se estarán haciendo las pruebas aquí en el predio Pancho Piccolo y el primer fin de semana de noviembre, última fecha del certamen argentino de motociclismo aquí en la ciudad de Galvez. 11 de noviembre, el Rural Bike.
otra fecha más aquí en la ciudad de Gálvez, ya se está pensando en lo que será también el nocturno del Rural Bike. Que se realizará en la sociedad rural. Bueno, eso es todo lo del deporte por ahora. Por ahora sí, ya estaremos dando a conocer, como siempre, en Deportes. Cena y baile 22º aniversario, sábado 9 de noviembre a las 21:30 horas. Esta es la invitación del Club de los Abuelos de Bernardo de Irigoyen en el Salón del Club Unión. Le anticipamos, actuará el grupo Simpatía, servicio gastronómico local con trasnoche, sorteos gratuitos, reserva de tarjetas ya están a disposición al 03466-494-380. Vamos a estar ampliando la información y, por supuesto, dialogando con Enzo y la gente del Club de los Abuelos de Bernardo de Irigoyen, quienes sabemos que siempre nos ven. Por eso les mandamos un gran saludo desde nuestros estudios en Gálvez. Es tiempo de la pausa, nos indica nuestro señor director. No se vayan minutos, lo seguimos informando. Cooperativa Eléctrica de Gálvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Gálvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación de servicio Shell. Toda la línea Big Power en combustibles. Y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de prendas para hombres. Para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Estación de servicio Shell, Mitre y Nazareno Rosso. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466-494-025 y 03466-494-323, Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. ¿Soñás con viajar? Fenopur, empresa de viajes y turismo, lo hace realidad. Viajes nacionales, internacionales, cruceros, aéreos, la representación en Gálvez y zona de 15s, la empresa de mayor trayectoria en viaje de quinceañeras. Fenopur, organizamos salidas grupales. Además, recibimos tu lista de casamiento y financiamos tu soñada luna de miel. Y como si esto fuera poco, financiamos el 100% de tu viaje. Vení a nuestras oficinas en 20 de junio 601 o comunicate al 03404-4 34669. Fenopur, empresa de viajes y turismo. Gálvez. Aleja los fantasmas de tu cabeza. Seguro Integral de Comercio San Cristóbal. Pensá en lo importante. Bienvenidos al segundo bloque de 10 Noticias en esta primera edición de la semana. Les recordamos, ustedes se pueden poner en contacto con la producción de 10 Noticias a través del 03404-486-769 o bien hacerse amigo a través del Facebook. Nos encuentra como Canal 10 Gálvez y puede acceder a la versión online todas las tardes a través de la página oficial de Estación del Centro Frecuencia Modulada en www.fm957online.com. Operativo de drogas peligrosas esta mañana en la ciudad de Gálvez, conjuntamente con las tropas de operaciones especiales. Allí estuvieron nuestras cámaras para mostrarles acerca del operativo de esta mañana en calle Nazareno Rossi, al 700, entre Mitre y Sarmiento de nuestra ciudad de Gálvez.
Allí se presentaron la delegación de Fuerza de Operaciones Especiales, donde se demoraron a dos masculinos, un resultado positivo de estupefacientes, según las primeras informaciones que recibimos esta mañana. Simultáneamente se realizaron allanamientos en Coronda y San Jorge, dando con, en todos los casos, con resultados positivos. Esto, remarcamos, es el resultado de un trabajo de inteligencia de la policía desde fin del año pasado y a través de denuncias recibidas por el buzón de la vida de nuestra ciudad de Gales. Imágenes exclusivas que captaron nuestras cámaras esta mañana entre Mitre y Sarmiento, en calle Nazareno Rossi de la ciudad de Gálvez, también se realizaron en otros sectores de nuestra ciudad. Continuando con la información, nos vamos a ver qué va a pasar con el tiempo. Cielo despejado, 26 grados 9 décimas la temperatura a esta hora, y tras la presentación le contamos cómo seguirá el clima esta tarde y en los próximos días. Centro de Distribución Agropecuario, Unidad de Servicio Extendido, Nidera. Agroquímicos, semillas, fertilizantes. Representantes zonales de productos DuPont. Matorras 493 bis, teléfono 03404-430-331. 28 la máxima prevista para el día de hoy lunes, el cielo algo nublado, vientos moderados del sector sur rotando a leves del sector este. Para mañana martes, nubosidad variable, 9 grados la mínima, 29 la temperatura máxima. Para el miércoles, nubosidad variable, 17 grados de mínima, 28 la temperatura máxima. Para el jueves, nubosidad variable, 7 grados la mínima, descenso de la temperatura, 20 grados la máxima prevista para el próximo jueves. El pronóstico extendido del tiempo, como siempre, es suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional y llega a 10 noticias de la mano de Cediagro, Centro de Distribución Agropecuaria de la ciudad de Gálvez. Fue mucha la actividad que dejó el fin de semana. Para mañana vamos a tener lo que fue el festejo por los 80 años de historia del CESI Basketball Club y también los festejos por los 55 años de historia de vida del Club de Leones de nuestra ciudad. El viernes se conmemoró el Día de la Lealtad Peronista en un importante acto en la ciudad de Gálvez. Allí estuvimos con nuestras cámaras, dialogamos en esa oportunidad con Víctor Hugo Pérez, quien fuera intendente de nuestra ciudad. Es un reconocimiento que me enorgullece de tenerlo por parte del Partido Justicialista, al cual yo le debo haber participado durante 8 años activamente en política, primero como concejal, después como intendente. Y la verdad que me gratifica mucho haber podido recibir este diplomita. ¿Cómo está su visión actual de la política hoy con tanta cantidad, ¿no?, de candidatos? Yo creo que acá, a partir de octubre, va a haber una sedimentación, va a haber reagrupaciones, es mi punto de vista, va a haber reagrupaciones políticas, que no sé qué irá a pasar. Yo creo que va a haber algún partido que sea de centro izquierda, otro de centro, de derecha no creo que haya únicamente, pero puede haberlo. Y no sé cómo se va a rearmar el peronismo. Yo creo que el peronismo se va a juntar, no creo que se vaya a abrir, que se vaya a descindir. El peronismo es siempre funcionó así, no creo que vaya a dividirse. Y quiénes van a ser los candidatos, no sé, eso sinceramente hoy. Yo creo que la Argentina sigue viviendo la crisis del 2001, el gobierno nacional sigue estando en emergencia económica y por lo tanto hay que seguir trabajando y mucho para que la Argentina se siga desarrollando como lo está haciendo en los grandes proyectos nacionales que tienen que ver con educación, salud, seguridad, droga, pobreza, que son los grandes, son las grandes faltas que yo veo que está faltando a este país, ¿no?
Más información, convocatoria del Jockey Club de la ciudad de Gálvez. Cumpliendo con disposiciones legales y estatutarias, la comisión directiva del Jockey Club invita a los señores asociados a la reunión de asamblea que tendrá lugar desde la hora 16 el próximo 4 de noviembre en las instalaciones del Centro Comercial e Industrial de la ciudad de Gálvez, en Dorrego 675. Firma esta convocatoria Daniel Ugarte, presidente actual del Jockey Club de nuestra ciudad. Bueno, nos vamos a ver lo que fue la fiesta provincial del tractor, evento que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la vecina localidad de López. Allí, de la mano de nuestro compañero Jorge Vivas, 10 Noticias recogió el testimonio de Osvaldo García, uno de los impulsores del gran salón que tiene hoy el Club Atlético Argentino de López. Con Osvaldo García aquí en la fiesta del tractor, y bueno, es un acontecimiento que lo pone muy contento a usted, ¿verdad? Claro, es natural, porque prácticamente esto nace después de una cena donde se nos ocurrió que todos debían aportar una cantidad, porque el pueblo tiene de los tiempos idos un salón que ha quedado chico, y entonces la inspiración de Oscar Veresi fue que decidió reunirnos para, en ese entonces, pedirnos 100 quintales de soja cada uno. Éramos más o menos 15. Como yo no tengo soja, dije, bueno, voy a poner el valor. Pero cuando se decidió hacer esto y teníamos que contratar una empresa que lo haga, una mañana me llaman a las 11 de la mañana y dice, está la gente de Astori que quiere ver si se hace la negociación. La soja había bajado y entonces no iba a alcanzar el dinero. Y yo dije, muchachos, perdónenme, pero tengo gente en mi oficina que me está esperando. Pongan un poco más de soja y yo voy a seguir con la cantidad que habíamos estipulado en aquel entonces. Así fue, así comenzó la historia de este salón comunitario, ¿no? Claro, así comenzó. Ahora, usted tuvo relación prácticamente desde que llegó a López con la familia Veresi. Cuéntenos cómo nació esa relación, fundamentalmente con Florentino Veresi. Bueno, con Florentino, cuando yo estaba dedicado a la aviación, que cuando no volaba iba a tomar mate al taller de Florentino. Y como mi viejo era farmacéutico y había tenido farmacia en Rosario, yo veía en aquel entonces que se hacía todo en los laboratorios. No es como ahora, que está todo hecho. Entonces se utilizaban unos envases de aluminio que había en el mercado una sola marca. Y en Rosario había 300 farmacias en aquel entonces. Y digo, para eso hay que hacer una matriz. Y hay que tener un balancín para esto, 15 toneladas. A mí se me hizo una cosa, 15 toneladas, digo, esto no es una cosa. Lo compré por carta. ¿Por correspondencia? Por correspondencia. Cuando lo vi, bueno, y me hizo la matriz y empecé a hacer eso. Lo hice muy bien. Y un día Florentino me muestra una arandela y me dice, mirá, dice, por esta porquería, son importadas de Alemania, no las puedo encontrar, tengo una bomba reparada y no la puedo entregar. Y yo la miro, dámela, digo, dame una, yo te hago. Y dice, ¿qué vas a hacer vos? Me dice. Y bueno, ahí lo hice, hice unas 20 arandelas, porque recurrí al amigo Ederle Giorza, que era el mejor, digamos, tornero que tenía Cerveni en aquel entonces. Me hizo la matriz, hice las arandelas, se las mostré, y me dice, ¿dónde las conseguiste? Y yo le digo, no, las hice yo. Tuve que llevarlo a ver, y fue ahí entonces que él me dice, che, si vos podés hacer esto, podés hacer toda la línea para el sistema de inyección de los diésel, de 6 hasta 26 milímetros. Se hacen en aluminio, en cobre, en fibra. Y bueno, fue así que empecé con eso. Y un día
después al tiempo me muestra un filtro de aquella época que era muy distinto a lo de ahora. Y le digo, me dice, esto es lo mejor que hay. Lástima que acá no los hagan. Yo te los hago, le digo. Mañana seguramente le vamos a mostrar más de lo que dejó también la fiesta provincial del tractor. Llegamos al cierre de esta primera edición de la semana de 10 Noticias. El agradecimiento por acompañarnos. Sigan en compañía de Canal 10. A continuación, Galvez Info Agro. Nos encontramos esta noche a la hora 20, sino mañana 12:30 horas, como siempre en vivo, desde Galvez para toda la región. Buena jornada.